Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Coleccionismo de Juguetes número 4. Este cuarto volumen de la revista Coleccionismo de Juguetes viene en portada con fecha de noviembre-diciembre 2016. Y bueno, nos van a hablar, como siempre, de un montón de temas, todos relacionados con figuras y juguetes. Ya veis, D'Artagnan, David el Gnomo, y Willy Fogg, el mundo de fantasía, Playmobil, Hot Toys, bueno, Madelman, Kenner, libros, bueno, de todo, incluso Star Wars. Evidentemente, Star Wars es lo que más me gusta. Como siempre, una revista impecable, dirigida por Juan Hermida, y os vamos a recordar, si queréis poneros en contacto, pues tenéis aquí el email, juan@coleccionismodejuguetes.com. Ya sea para suscribiros, cualquier duda, tenéis ahí. También podéis seguir por las redes, porque esta revista tiene página de Facebook. Y bueno, siempre nos presentan un poquito cuáles van a ser las ferias, exposiciones, una presentación de la revista. Una sección que a mí me gusta mucho, que es libros, en la que te, bueno, libros y publicaciones en formato tomo, pues que tengan que ver evidentemente con figuras o el mundo del coleccionismo. Y bueno, aquí nos hablan de unos cuantos libros. Evidentemente, aunque nos guste Star Wars, no todo es Star Wars, ni mucho menos. Esta revista es muy variada. Harry Potter, Funko Pop. La verdad que estas figuras están pegando muy fuerte. A mí me parecen muy atractivas. Dan ganas de tenerlas todas. Curioso, no tengo ninguna todavía, ¿eh? Y bueno, ya veis, variedad de novedades de estos dos últimos meses, porque es una revista que sale cada dos meses. Y bueno, nos presentan un poquito el avance de las novedades que van a salir o han salido en ese tiempo. Y aquí ya hago un parón, porque esta es la sección que más me gusta de esta revista. Noticia de una galaxia muy lejana, escrita por mi amigo José Gracia. Ya sabéis, y si no lo sabéis, es una sección de 2-3 páginas en las que se nos van a presentar un par de novedades. Evidentemente, novedades pues de promociones. Ya veis, por ejemplo, aquí tenéis los catálogos de la Navidad, el Corte Inglés, Toys R Us, bueno. Y siempre con el estilo de José Gracia, que es nuestro Steve Sansweet español. También, evidentemente, cómo no me va a gustar que hablen de libros de Star Wars, con el libro de Star Wars La Música, de Andrés Valverde, las promociones de Carrefour, de que todos hemos visto. Y bueno, me siento orgulloso de que una de las cosas que hablen también sea mi libro, Los archivos de la Biblioteca Jedi, que pronto estará a la venta. Estamos terminándolo. Por cierto, José Gracia, el autor de este reportaje, de esta sección, lo está haciendo conmigo. Y bueno, Colacao, Actimel, todas las promociones que en ese momento estaban activas y que ya sabéis, una de las secciones que más gusta a los coleccionistas de Star Wars. Y bueno, luego ya pasamos a más secciones como G.I. Joe, que yo creo que con cierta edad, a partir de los 30 hasta 50 años, hemos tenido G.I. Joe de pequeños. Y la Joy-Con, que sería como una convención de Star Wars, pero de muñecos de G.I. Joe. Luego las impresionantes figuras de Hot Toys, que son impresionantes, brutales. Un reportaje con varias de las personas que trabajan produciendo estas figuras, diseñándolas. Y bueno, no os he comentado, es un reportaje en el que nos van a hablar también de un coleccionista que colecciona este tipo de figuras
Una colección espectacular. Ya ves. Y bueno, nos hacen una guía de todas las figuras de Hot Toys, ordenadas por línea. Puede ser Marvel, Star Wars, cine, etc. Muy completito. Y luego, pues más secciones, un montón de secciones, porque estamos hablando de una revista que ahora mismo ya empezó con la mitad de páginas de las que tiene ahora. Estamos ya casi en las 90 páginas. Bueno, ¿os acordáis de aquellas figuras de superpoderes? Con los superhéroes de DC. Una maravilla, con sus sets, sus coches, sus naves. Bueno, la verdad que esta revista te trae, por lo menos a mí me trae unos recuerdos bastante agradables de mi infancia. The Force Group, no podía faltar, con sus libros, Star Wars, que si no los tenéis, ya estáis tardando. Y luego, bueno, Playmobil. ¿Quién no ha tenido Playmobil? Aquellos barcos de Playmobil, el fuerte, bueno, siguen con todo el estudio de la historia de Playmobil. Y luego un artículo titulado El mundo de fantasía, de Claudio Bien Boyd y BRB Inc., que era un estudio en el que se crearon varias de las figuras de las colecciones y de las series que veíamos en pantalla por aquellas épocas en las que teníamos a D'Artagnan. Bueno, un montón de series míticas. ¿Os acordáis de esta? Dice el gnomo. Y bueno, yo creo que lo mejor que podéis hacer, sin duda, es comprar esta revista. Madelman. Yo nunca he sido de Madelman, pero bueno, es interesante. Y bueno, tenéis aquí Daniel Picard, que ha presentado un libro de fotos hechas con figuras, Figure Fantasy, en el que mediante figuras crea imágenes que parecen totalmente reales, ya veis. Son simplemente espectaculares. Bueno, directamente yo, si fuese vosotros, me haría con la revista. Coleccionismo de juguetes número 4.